energía la podemos encontrar en todo lo que nos rodea y cualquier tipo de energía se puede transformar cumpliendo con la ley de la conservación. Por ejemplo, el sol es la principal fuente de calor y de luz de nuestro planeta. La energía puede manifestarse de diferentes maneras y provocar cambios en las cosas. Por ejemplo, la energía química de un cerillo se convierte en calorífica o luminosa cuando se quema. La energía eléctrica permite que algunos aparatos puedan funcionar. Esta proviene de diversas fuentes como el gas, el carbón o el petróleo. Principalmente, para cubrir las necesidades que tenemos como sociedad, la energía que requerimos se obtiene de la combustión del carbón y combustibles fósiles, como el gas natural y el petróleo, así como la energía hidráulica, la cual se obtiene del agua, y en menor medida de la biomasa o reacciones nucleares proveniente de la energía nuclear. Para obtener la energía, se han explotado los recursos naturales, lo cual ha provocado el agotamiento, la erosión y la desaparición de muchas especies. Al incrementarse la población, la energía necesaria es aún mayor para satisfacer las necesidades, por lo que, al requerir y generar más energía, también aumentan los daños ambientales. Hasta el momento, algunas de las fuentes alternativas de energía son la solar, aunque su instalación de paneles solares es costosa, la geotérmica, que se obtiene del interior de la Tierra, la eólica, proveniente del viento, la de biomasa, que transforma la energía del sol a través de la fotosíntesis en materia orgánica, y la oceánica, de las mareas y las olas. Muy bien, pues ya tenemos la información para empezar con nuestras preguntas. Así que adelante con la primera pregunta de la misión del día de hoy. Y es una de mis preguntas favoritas de falso y verdadero. Me gustan mucho estas porque a mi punto de vista son las más difíciles. Y dice, ¿la energía la podemos encontrar en todo lo que nos rodea? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero tendrían que apachurrar el color azul? ¿Falso el color rojo? Y vemos cómo hay un cronómetro que va bajando. Ese es el tiempo que tenemos para contestar. Entre menos tiempo, más punto. La respuesta correcta es verdadero. 56 de los participantes le atinaron. Y 7, pues bueno, se equivocaron. Pero ahí también hay aprendizaje. Vamos a ver algo bien importante, que es este marcador, este score, esta tabla de posiciones. Y vemos los nombres de los usuarios que hicieron más puntos. Todos le atinaron. ¿Cuál es la diferencia de que alguien tenga más o menos puntos? El tiempo que tardaron en contestar. Así que ya la agarramos la onda. Vamos a la segunda pregunta y vamos a ir más rápido cada vez. Y dice así, ¿es la principal fuente de calor y luz de nuestro planeta el sol, la atmósfera, los árboles o los océanos? 57 respuestas y menos de 10 segundos. Esta está regalada, estoy seguro que todos la van a tener bien. La respuesta correcta es el sol, color rojo, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La energía química puede convertir a un cerillo en energía eléctrica? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La energía química puede convertir a un cerillo en energía eléctrica, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. Lo que lo convierte sería la calorífica o luminosa. Muy bien. Y vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones de la que hace rato estábamos platicando. Hacen más puntos, menos tiempo y van sume y sume y sume posiciones. Así que adelante con la siguiente pregunta. ¿Es el tipo de energía? ¿Puede obtenerse del gas, carbono o petróleo? ¿La hidráulica, la eólica, la eléctrica o la energía solar? La respuesta correcta es la energía eléctrica, que es un poco como el color ahí marrón. 29 acertaron. Eso me gusta. Me gusta que no todos la tengan bien porque ahí también hay aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Esta energía se obtiene del agua? ¿Eólica, eléctrica, hidráulica o energía solar?
energía que obtenemos del agua. Este está muy fácil, el nombre lo dice todo. La respuesta correcta es la energía hidráulica. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿El incremento de la población ha provocado la explotación de más recursos naturales? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Entre más población se explotan más los recursos naturales. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta correcta es verdadero. Entre más población, más explotación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siguiente pregunta. ¿Este tipo de energía se obtiene del interior de la Tierra? ¿Eólica, biomasa, solar, geotérmica? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿De dónde, cómo se llama esta energía que se obtiene desde el interior de la Tierra? La respuesta correcta es geotérmica. Es la energía geotérmica. Se está poniendo muy interesante. Me gusta que se mueva la tabla de posiciones. Esta pregunta vale doble. ¿A través de la fotosíntesis convierte la energía solar en materia orgánica? ¿La biomasa, la geotérmica, la eléctrica o eólica? Recuerden, si la atinan van a tener el doble de puntos. Y la respuesta correcta es biomasa. Y vamos a ver cómo se va a mover esa tabla de posiciones. Ana Guadalupe no deja el primer lugar. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿La energía solar, geotérmica y biomasa son ejemplos de fuentes alternativas de energía? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden, fuentes alternativas de energía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. 67 de los participantes atinaron. Vamos con la última pregunta de nuestro primer nivel. Así de rápido hemos avanzado. ¿De dónde se obtiene la energía oceánica? ¿Del aire, de la luz, de las mareas o de la tierra? La energía oceánica, ¿de dónde será? Su nombre lo dice. La respuesta correcta es que esta energía se obtiene de las mareas. 71. Le atinaron. Muy bien, esto quiere decir que son muy inteligentes y están muy atentos. Ahí llegamos a este primer nivel, con este score donde Guadalupe está en primer lugar prácticamente todo el juego. Muy bien, seguido de Jennifer, Raciel, David, Eric y atrás muchos más vienen. Vamos al segundo nivel. ¿Están listos? Para pasar al segundo nivel necesitamos la cápsula informativa. Ponga mucha atención de esta cápsula informativa. Es esencial porque nos va a dar toda la información que necesitamos para contestar las preguntas del segundo nivel, pero también para contestar las preguntas del tercer nivel. Es la última cápsula informativa. Así que mucha concentración y adelante con la segunda cápsula informativa. Inventar nuevas tecnologías que favorezcan el uso de fuentes alternativas de energía ayudan a que no se contamine tanto y a un costo adecuado. El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En la Agenda 2030 de la ONU, el Objetivo 7 busca garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y moderna, mediante tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y de esta manera promover la infraestructura energética y tecnologías limpias. La energía eléctrica se puede generar en plantas o centrales eléctricas. Las centrales que ocupan el calor como fuente de energía se llaman termoeléctricas. En México, la mayoría de las centrales utilizan petróleo y gas, y como país,
ocupamos el tercer lugar en el mundo en la producción de energía geotérmica. Para aprovechar y cuidar de una mejor manera la energía que utilizamos diariamente, te recomendamos sustituir focos incandescentes por focos fluorescentes compactos, ya que consumen 4 veces menos energía eléctrica. Apagar y desconectar los aparatos electrónicos como la radio, la televisión, horno de microondas y computadoras cuando no se utilicen. Esto permite reducir la cantidad de energía que ocupan. Además, te invitamos a que aproveches al máximo la luz natural. Muy bien, hemos terminado la segunda cápsula informativa. Por ahí se trabó un poquito, pero creo que se entendió muy bien. Y hablaba de algo muy importante que son las fuentes alternativas de energía y los cuidados que tenemos que tener para no contaminar. Así que adelante con el segundo nivel y dice así: una manera de no contaminar tanto es generar fuentes alternativas de energía. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Rápido, contestan. Yo creo que para la próxima misión vamos a bajar el tiempo a 10 segundos porque qué bárbaros, contestan rapidísimo. Y la respuesta correcta es, verdadero. Ahora vamos con unas más difíciles. Y dice así: porcentaje de la población mundial que aún no tiene acceso a servicios de electricidad. El 12%, el 13%, el 14% o el 15%. Recuerden, no tienen acceso a energía eléctrica. La respuesta correcta es 13%. Siguiente pregunta. La energía representa alrededor del 20% de todas las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. ¿Esto será falso o verdadero? La energía representa alrededor del 20% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es mucho o es poco? La respuesta correcta es falso. Genera alrededor del 60%. Muy bien, les dije que se iba a hacer un poco más difícil. Y vemos cómo ya se movió la tabla de posiciones. No te preocupes, Guadalupe, puedes seguir y puedes remontar. Así que, siguiente pregunta. Objetivo de la Agenda 2030 que busca garantizar el acceso a energía segura, sostenible y moderna. ¿Es el objetivo 2, el objetivo 5, el objetivo número 7 o el objetivo 9? Recuerden que esto lo vimos en la cápsula informativa y es de mucho valor tenerlo presente y hacerlo propio este conocimiento. La respuesta correcta es 7. Me gustó que se dividieron las respuestas. Muy bien. Y se mueve la tabla de posiciones. Llegamos a la última pregunta del segundo nivel. Y dice así: ¿este tipo de energía se puede generar en plantas o centrales eléctricas, eólica, geotérmica, mare motriz o eléctrica? ¿Este tipo de energía que se puede generar de plantas o centrales eléctricas? La respuesta correcta es eléctrica. 42 de los participantes lo tuvieron correcto. Muy bien, pues hemos llegado al segundo nivel, concluimos el segundo nivel, ya nada más nos queda un nivel. Vean muy bien la tabla de posiciones porque esto puede cambiar en cualquier momento. Y vámonos al último nivel, muy rápido, las mejores preguntas, pongan mucha atención y dice así: país donde la mayoría de las centrales utilizan petróleo y gas, México, Brasil, Canadá o China. Recuerden que esto lo vimos en las cápsulas informativas y está prácticamente regalada. La respuesta correcta es México. Muy bien. Las centrales que ocupan el calor como fuente de energía se llaman hidroeléctricas. ¿Esto es falso o
esto es verdadero. Recuerden que las últimas preguntas, estamos llegando al final de la misión. Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es falso. Se llaman termoeléctricas. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial al producir este tipo de energía, biomasa, geotérmica, oceánica o eléctrica. El tercer lugar a nivel mundial. La respuesta correcta es geotérmica. Muy bien, 24 la acertaron y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Estamos a dos preguntas de terminar la misión y vamos con una de falso y verdadero. Los focos fluorescentes compactos consumen 14 veces menos energía eléctrica. ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta correcta es falso. Son 4 veces, no 14 veces. Y vamos con la última pregunta con puntos dobles. Aquí pueden cambiar todavía las cosas. Y dice así, desconectar estos aparatos eléctricos permite reducir la cantidad de energía que ocupan televisiones, hornos de microondas, computadoras o todas las anteriores. Y la respuesta correcta, esta está regalada, es todas las anteriores. Así hemos concluido la misión del día de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué nos tenemos que ir? ¿Qué tenemos que cerrar? Es que cualquier tipo de energía se puede transformar, cumpliendo con la ley de la conservación. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, al provocar altas emisiones de gases de efecto invernadero, y que apagar y desconectar los aparatos cuando no se utilicen permite reducir la cantidad de energía que ocupan, como lo vimos en la última pregunta. Muchas gracias, lo hicieron perfecto, le echaron muchas ganas, tuvieron una buena actitud, les agradezco mucho. Y aquí todos somos ganadores. Sin embargo, hubo unos que hicieron muchos puntos y a mí me gustaría conocer ese score, cómo quedaron los tres primeros lugares. ¿Me podrías ayudar, Fanny, por favor, a conocer estos tres primeros lugares? Y vemos que en el tercer puesto, Sara Nava, no inventes, Sara, tuviste 19 de 20, excelente. Ana Guadalupe con 17 de 20 y también con 19 de 20 preguntas correctas. Jennifer de La Paz, prácticamente todo el juego estuviste en primer lugar, junto con Ana y con Sara, felicidades. Qué bueno, qué buena onda que reciban tantos puntos. Y todos los que quedamos atrás, pues no se desanimen, de eso se trata de aprender. Y pues yo creo que también no es algo fácil, este tema del estrés y que el tiempo y que, ay, ¿qué hago? Pues hace que jueguen nuestras emociones. Entonces, muchas felicidades a todos. A mí me gustaría escucharlo, quiero saber cómo les fue, si les gustó, si no les gustó, si la pasaron bien. Ahí los primeros lugares, Sara, Guadalupe, ¿qué nos pueden contar? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué traían acordeón o cómo le hicieron para tener prácticamente todo bien? Y a la cuenta de tres, bien fuerte que se escuche en todo el Estado de México, vamos a decir misión cumplida. ¿Listo? Ok. Una, dos, tres. ¡Misión cumplida! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.